Me llamo Carlos Trillo, nací en 1943 en Buenos Aires, escribo historietas. Bueno, tus comienzos como periodista. Las primeras historietas las hice en el año 75. Hice dos historietas juntas antes de profesionalizarme en esto, ¿no? Que fueron el Loco Chávez y un tal Daneri, dibujadas por Altuna y por Breccia, ¿no? Esas fueron las dos primeras cosas que hice profesionalmente. No hay nada anterior. Cosas, sí, trabajé con García Ferré, hice episodios de Antifaz, de Lada Patricia, no El sé, primer cosas capítulo así. que trabajaste con Altuna fue un libro que escribiste que sacaste en Morchancho de Patricón. Sí, pero sí, claro, sí, Por hubo ahí. cosas. Yo hacía tareas más bien periodísticas, cada tanto hacía alguna cosa de esas, ¿no? ¿Cuándo te Sí. empezaste a dedicar exclusivamente a la Eso, ahí historieta? te En el digo, ¿no? 75. Empecé con en el 75, digamos, a empezar a vivir de estas cosas de escribir guiones de historietas. ¿La relación más larga con dibujante? Bueno, no sé, hay varios, no sé. Seguramente con Altuna trabajé muchos años, con Mandrafina trabajé desde hace muchos años, también sigo trabajando. No me doy cuenta, con Breccia trabajé bastante al principio. No sé, después hubo muchos dibujantes casuales. Depende del sistema de trabajo. Si uno trabaja para un editor que compra guiones, vas a la editorial, le vendes tu guión y te vas y alguien lo dibuja, ¿no? Yo en general traté siempre de trabajar de una manera más independiente, en lo posible siempre que pude, sin ceder los derechos. Aquí hay una vieja explotación de la tarea del creador de historietas, que es editores que te hacen firmar cesiones de derecho a perpetuidad a cambio de esos mangos que necesitas para comer mañana, ¿no? Si uno aguanta hasta pasado mañana con los fideos, es mejor no hacer eso, porque después a la larga te arrepentís, ¿no? En general son historias tristes esas, ¿no? Historias de explotación que cultivan algunos editores. Volviendo un poquito para atrás, ¿qué leías ¿Qué leía cuándo? cuando eras chico? Yo era muy lector de pibe, era lector de libros. No te sé decir, leía la colección Robin Hood, por ejemplo, ¿no? Editorial Torre. No, editorial Acme, ¿no? Acme. Acme. No, Torre. Acme, seguro Acme. Acme, sí. Leía historietas, yo leí. Yo era admirador de dos cosas que de chico creo que me marcaron de alguna manera esto de iniciarme en la tarea, ¿no? Que eran las historias del Pato Donald, que muchos años después supe que no las escribía Walt Disney, sino Karl Barks, y que me acuerdo que compré un libro en Francia. Y descubriendo que yo ese libro ya lo había leído, ¿no? Y que era de Karl Barks, sino de Walt Disney. Yo creo que ese fue uno de los más grandes autores de cómics del mundo, ¿no? Muy poco conocido, porque viene en medio de en medio de la basura y de las cosas buenas que hacía la Disney, ¿no? Escupiendo millones de páginas de su Pato Donald. Las páginas de Karl Barks deben ser de los momentos más grandes del cómic, ¿no? Yo eso lo leía a los 7, 8 años. En una revista que sacó Editorial Abril. Leía Mister X, donde trabajaba Oesterheld, que hacía el sargento Kirk con Hugo Pratt. Marcó este tiempo. Seguramente, sí, claro. Oesterheld yo creo que es el más grande autor de aventuras que ha tenido la Argentina. Es un autor descomunal, ¿no? Sí, vos siempre marcaste tu admiración cuando escribías también el Club de la Historieta en Escorpio, siempre Sí, lo. seguro. Yo creo que es el mejor, que no hay con qué darle. Es como Charles Dickens, como, no sé, como Mark Twain, es esos tipos que van a quedar ahí para siempre. El Eternauta es una historia demasiado importante. Demasiado importante en la literatura argentina, no solo en la historieta. Es un autor de grandes proporciones. Como sabemos, Oesterheld desapareció en la Sí. época de la dictadura militar. Sí. Pero vos siempre te la arreglabas para, durante esos años oscuros, para sacarlo a renombrarlo. Claro, porque me Nunca parece que no hay dibujaste. nada más grave que el silencio, ¿no? Es decir, uno no. En esos momentos ningún editor te iba a dejar publicar cosas ideológicas, pero elogiar al sargento Kirk era excesivo. No poder elogiar al sargento Kirk porque lo había hecho Oesterheld, que se lo habían chupado y lo habían matado los milicos, ¿no? Me parece que
Bueno, nadie se animaba tanto. A censurarte esas cosas no se animaban. ¿Nunca te presionaron o algo? Presiones, sí, alguna tuvimos, ¿no? Yo me acuerdo con el Loco Chávez hubo alguna presión. No, digo del tema de Oesterkel. No, el tema de Oesterkel no, porque además nuestras publicaciones en general no salen en revistas de tiradas masivas, no, nunca hemos publicado en la revista Caras, precisamente, entonces siempre han salido en revistas historietas, revistas pequeñas, revistas marginales. Nosotros estamos en un refugio casi a prueba de balas, que es esa marginalidad del género, ¿no? Eso te permite experimentar tranquilo, hacer muchas cosas que en otro lado no se pueden hacer. Yo no sé, pero si haces una comparación, que es vieja cosa que se hace, una comparación entre la historieta y el cine, por ejemplo, ¿no? La historieta es una cosa muy posible, necesitas un poco de tinta, un poco de ingenio, un guión, un dibujo, ¿no? En el cine vos necesitas una producción, necesitas dinero, necesitas movimiento. Si yo en un guión pongo se quema el bosque, y el dibujante agrega un poco de tinta y quema el bosque. En una película, si decís se quema el bosque, tenés que gastar $1,000,000 en producirlo, ¿no? Es tan cerca temáticamente, es una cosa del movimiento quieto de la historieta, ¿no? A mí me parece, siempre descubro cosas nuevas haciendo historietas. Yo creo que vos fuiste el primero que yo conozco que escribió la historieta como pudo. ¿Qué fue esa época? ¿Qué recordás de eso? Me parece que en ese momento... No, yo escribir me gusta. El tema me gustaba, nos juntamos con Sacomano y escribimos una serie de notas primero y después finalmente lo recopilamos todo en un libro, ¿no? Que sacó el mismo editor. Cuando comenzó la historia... Era una cosa muy desordenada, si uno lo lee ahora hay datos que no están... Las fechas por ahí están equivocadas, te encontrás con que algún autor nos habíamos comido dos o tres historias. No sé, era más bien una intención de señalar, hubo una cosa importante que pasó que fue esta, y nosotros un poco de memoria, un poco con esos archivos precarios que teníamos, íbamos haciendo una especie de crónica, ni siquiera era una historia en realidad, ¿no? El reportaje de Oesterkel fue podado por el editor, ¿ves? Ahí hubo un ejemplo, yo no me acordaba, un ejemplo de censura, porque de algún momento en parte del reportaje, él que todavía, bueno, vivía, eran los últimos años de Oesterkel, decía, uy, sería el 75 o algo así, o el principio del 76, en ese periodo él ya tenía una militancia política y en el reportaje la expresaba, o sea que la habíamos puesto y fue eliminada por la tijera editorial. Yo lo que más rescato también es la cronología, creo que fue el único que lo hizo. La cronología de Oesterkel, que nos dio mucho trabajo eso, pero fue bastante completa. Después siempre te encontrás con alguien que leyó otra cosa, ¿no? Porque, bueno, Oesterkel era un autor inabarcable, realmente es un monstruo de productividad y de talento, o sea que... Había gente que te decía, bueno, y te olvidaste una historieta que hacía en 1953 en una revista que llamaba Dragón Blanco. Yo ni sabía que existía esa revista. El tipo escribía en millones de lugares al mismo tiempo, ¿no? Escribió cuentos, además, en el diario La Prensa. Es prácticamente, tenés que pagarle a un investigador 4 o 5 años para encontrar todo el material en estos archivos precarios que encontrás en la Argentina, ¿no? Donde las hemerotecas están desmanteladas, a las revistas en la biblioteca le arrancaron hojas, ¿no? Es difícil de reconstruir, ¿no? Una vida semejante dedicada a la historia. Bueno, ¿tu más grande éxito cuál fue? No sé. O sea, depende... A nivel popular, el Loco Chávez. Sí, seguramente el Loco Chávez, sí. ¿Quién te lo pidió? El Loco Chávez en realidad participó de un concurso en el Clarín. Querían reemplazar una historieta que tenía, una historieta de gauchos, creo que era, por una cosa más moderna. Y la consigna era esa, una historieta más moderna. Se me ocurrió, hagamos un periodista, que, ¿no? Por aquello de la profesión aventurera. En definitiva, nunca fue un aventurero, fue siempre una historia costumbrista, una cosa claro, muy chiquita, ¿no? Cuando era reportero corresponsal en el extranjero, sí. Claro, al principio medio por miedo no hicimos una historia que transcurriera en la Argentina, ¿no? Habíamos leído demasiado Rip Kirby, entonces creíamos que una tira diaria tenía que tener ambientes internacionales. Cuando llegó a la Argentina, chocó con la realidad. Y sí, acá la gente no vuela, ¿viste? No se convierten en... no tienen doble personalidad, el superhéroe, ¿no? En esta realidad no... ¿Cuál fue la etapa más dura de Loco Chávez?
¿A qué te referís por más dure? O sea, que más trabajo costó sacarlo. No, las historias fluyen, no lo cuesta. Que te digo, por ejemplo, como pasaba con Altuna, cuando estaba en España a partir de 82. Ah, esa fue más trabajosa, ¿no? Porque siempre las tiras llegan un día después, pero, entonces, no sé. ¿Y por qué la dejó Altuna? Y Altuna la dejó en principio porque decidió hacer su carrera en Europa, ¿no? Con Altuna hicimos unas cuantas cosas, hicimos unas historias que se llamaba, una que se llamaba Merlicheski, hicimos Las Puertitas del Señor López, ¿no? Esa también tuvo mucha repercusión en su momento. Inclusive se hizo una película. Y se hizo una película, sí, se hizo una. Recordemos que Hugo Chávez se hizo una. También, se hizo una serie de televisión que también tuvo problemas con la censura. En el año 78, alguna autoridad misteriosa, porque todo era muy misterioso en esa época, decidió que el Loco Chávez era un mal argentino porque no le hacía caso al jefe y le gustaban las mujeres. Entonces la prohibieron, la dejó de salir, ¿no? En ese periodo también habían dejado de sacar al aire una cosa que se llamaba Mi Cuñado, que creo que ahora es esa haciendo parecida con Brandón y Darín, ¿no? Es el mismo autor, claro. Esa la prohibieron porque El Cuñado era un tiro al aire, sí, eso, ¿no? Padecimos el mismo decretazo no, nos mató a nosotros. No, realmente era malo, yo creo que no estaba Carlos bien hecho. Papel, yo no lo sé, pero la historia me parece que no tenía muchas posibilidades. Me parece que además era un momento en que comenzaban a usar las videocaseteras, todo eso, y suponían que podían hacer más cosas de las que en realidad después se podían hacer. Con lo cual los exteriores eran muy limitados. Si planteas una historia que tiene ese aire de Buenos Aires y que se tienen que ver las calles y las gentes y todo eso, y después no lo podés hacer. Porque tenía problemas de sonido. Y además el sonido directo salía mal. Era como ese, yo creo que necesitaban 5 años de desarrollo las caseteras para poder hacer una producción de ese tipo, ¿no? Se apuraron a ser pioneros y salió mal, me parece. ¿Vos trabajaste con Bernet? Yo trabajo mucho con Bernet, sí, desde hace unos años. ¿Qué hiciste con él? Con él hice una historia que se llama Light and Bold. Hice una historia que a mí, cada vez que me preguntan cuál es mi historieta favorita, no tengo una historieta favorita, pero siempre la cito, que se llama Custer. Contanos, ¿no?, más o menos cómo era, qué era Custer. Custer era una mujer que había vendido su vida real, a una cadena de televisión. Con lo cual, esa vida real se convertía en una vida de ficción, ¿no? Y era el juego entre la ficción y la realidad. Sí, las cámaras la seguían por la tele. Siempre, todo lo que hacía la cámara la veía, ¿no? Incluso perdía a sus amigos, porque un amigo que iba a contarle una intimidad no quería que se supiera por televisión. O perdía a su pareja, porque, bueno, hacer el amor delante de la cámara no era lo que esperaba él de una relación bien hecha, ¿no? Entonces, bueno, era un personaje atormentado, angustiado, que terminaba mal. O bien, porque la televisión manipulaba todo para que su muerte pareciera una resurrección. Junto con Mike estás haciendo una tira para Página 2. Sí, con Bernet también, claro. Los guiones los hacemos a media. Yo rara vez trabajo a media, pero con Mike es un fenómeno trabajar, porque él tiene una gran capacidad de remate. Es una especie de gagman de alma, ¿no? Entonces, si yo le digo la situación, él inevitablemente le pone un remate fantástico. O sea, vos la comenzás y la terminas. Hay una cosa así, ¿no? Nos complementamos de una manera muy rara, pero sale bien, me parece que es un buen trabajo. El personaje se llama Clara de Noche. Clara de Noche, sí. Sale acá en Página 12, sale... En el suplemento no. En el suplemento no, sí. Sale también en El Jueves en España, sale en una revista italiana, y ahora está empezando a salir en Estados Unidos en Comic Books. Sale ahora en julio. ¿Cómo es la historieta argentina en extranjero, en Italia, en Europa? La historieta argentina... Porque no hay revista italiana que no tenga dibujante argentino. Es cierto, los... estamos muy cerca, me parece, ¿no? Es seguramente... No la española y no la francesa, ni la inglesa, ni la americana, pero sí la italiana la que está más cerca a nuestro. Yo creo que nosotros mamamos mucho de la historia italiana, ¿no? De alguna manera, el hecho de que aquí haya vivido Hugo Pratt, que Ongaro, que se hayan interrelacionado con Oester, que le hayan llevado esas ideas de aquí cuando volvieron a Italia, una camada grande de dibujantes italianos que trajo Cesare Civita cuando sacaba el Mister X, claro, en la Editorial Abril. Entonces yo creo que de ahí viene una interrelación, una forma de contar que se parece mucho, y entonces en Italia, sobre todo en Italia,
aprecian mucho la historieta argentina, y en general cuando tenés editores en otros países, en cualquier otro país de Europa, te dicen, por ejemplo, que tus historietas son muy italianas, ¿no? Eso dicen en Europa de la historieta argentina, que la temática es muy italiana. Así que yo creo que en realidad los italianos tienen una temática argentina, porque han visto a Oesterheld antes que nadie, en fin, yo creo que arrancaron de un lugar... Yo creo que a nivel de Latinoamérica, Argentina es el país más desarrollado a nivel literario. Eso sin duda, ¿no? Eso creo sin que duda. No tiene parangón. Sí, sí. No existe. En América Latina no existe una escuela, no existe una escuela de dibujo como la que hay en la Argentina, ¿no? No existen ilustradores como los que hay en la Argentina. Acá hay unos monstruos que te quedan perplejos cuando los ven, dicen, pero ¿de dónde salió este, no? Es muy fuerte. En general hay una impronta antigua que debe venir de la época de las primeras revistas, de Caras y Caretas, de Don Quijote, esas revistas del siglo pasado, donde se privilegió el dibujo y donde llegaban porque eran exiliados y porque, no sé, porque venían escapándose del hambre, dibujantes memorables, ¿no? Sobre todo de España. Por ejemplo, en Italia sigue El Negro Blanco, que aquí en Clarín decidieron dejar de publicarla. En Italia, con García Seijas, hacemos una historia semanal de 2 páginas de la misma medida, digamos, que el Clara de Noche que conocemos acá, con Floppy, que es un personaje secundario del Negro Blanco, y cuenta la historia de una... Yo creo que es Valentina, eso fue un invento de la revista Gente, me parece, pero... No sé, fue un invento. En realidad yo creo que ni Ernesto pensó en dibujar a Araceli González, ni yo en que la dibujara, ¿no? Me acuerdo el guión decía la primera vez que apareció, hacía una chica del estilo de Valentina, con ese flequillito, ¿te acuerdas? Valentina de Crepa, sí. ¿No? Pues se me ocurría una chica juvenil, con el pelo cortito. Bueno, después había una modelo que se parecía. Eso estamos haciendo, esas dos historias con Ernesto. Estoy trabajando con Mandrafina desde tantos años, ¿no? Siempre... El Husmeante, hemos hecho, sí, incluso hay una historia que acaba de salir en España, que aquí se llamó Cosecha Verde, que salió en la revista Puertitas, y que allá se llama La Gran Patraña. Los españoles le cambiaron el título, hicieron un libro precioso, y en Italia ganó un premio al mejor trabajo del año, qué sé yo, con el título de Fruto, la traducción sería Fruto Amargo, ¿no? Eso... ¿Vos ganaste unos premios internacionales, ¿no? Sí, yo gané el Yellow Kid en el año 78. ¿Es el Oscar de la historieta? Eso dicen, sí. Ya no lo dan más porque el Festival de Luca no se hace más. Gané... ¿Le das importancia a los premios? No, me gusta, son gratificantes, es como un mimo que te hacen, ¿no? ¿Los tenés a los premios o se los regalas? ¿Los muñequitos? Los tienen mis chicos en los escritorios, los usan de pizapapeles. El Yellow Kid es muy lindo, el muñeco realmente es muy lindo. Es realmente una cosa preciosa, ¿no? El es el primer personaje de historieta. Es el primer personaje de historieta, y bueno, en homenaje a ese primer personaje, el premio más importante que se dio durante 20 años en Italia fue una especie de muñeco dorado, un falso muñeco de oro, que tipo el Oscar, sí, por eso lo comparan, porque es ese color así dorado y vistoso, ¿no? Es un muñeco muy lindo, ¿no? Una artesanía realmente muy bien hecha. ¿Vos te crees que se le da importancia a la historieta como se le da en otros países? La historieta, sí, en algunos lugares le dan importancia, en otros menos. El país donde se le da más importancia a nivel, digamos, entre comillas, y con toda la reserva intelectual, es seguramente en Francia. Los italianos sostienen que la historieta es un gran fenómeno popular y la estudian como tal, y en Italia, así como en Francia, hacen álbumes que venden 5.000 ejemplares, 10.000 ejemplares muy finos, en colores, preciosos de ver, con tapas duras y tal. En Italia hacen unas revistas económicas que cuestan $1.50 y tiran 500.000 ejemplares, como hacen con esta Cyber Six que estamos haciendo con Meglia últimamente, ¿no? Cyber Six es una criatura de laboratorio inventada por un científico nazi que se ha rebelado contra los designios de su creador. Entonces, una lucha entre el bien y el mal establecido. Fue ya pedido, ¿no? El pedido siempre, nuestro editor italiano tiene una gran confianza en el desarrollo que le vamos a proponer. Entonces,
propone cosas generales, como por ejemplo, hagan una historia moderna de mucha acción. Bueno, sí, con una historia moderna de mucha acción vos haces Dick Tracy o haces El Corto Maltés, qué sé yo lo que haces, ¿no? Bueno, salió Cyber Six. A mí me apasiona mucho el tema de la biogenética, el tema de la investigación, el tema de que un hombre pueda tener clones, toda esa cosa misteriosa que de pronto nos convirtamos medio en robots, que se ha usado mucho, el famoso mito de Frankenstein en definitiva, ¿no? Eso de que un tipo pueda crear vida, ¿no? Bueno, el inicio es ese, un científico loco crea vida en su laboratorio para inventar una especie de estirpe de servidores que le chupen las medias. Y aparece un personaje que se revela, que es esta chica que se llama Cyber Six, y que para que no la descubran, en principio empieza a disfrazarse de hombre, con lo cual adopta una curiosa doble identidad, que es esa de ser en realidad una mujer pero andar disfrazada de hombre, para que no sepan que es la criatura que están persiguiendo para matar, ¿no? ¿Cuántas páginas publica por mes? Se hace un libro mensual de 96 páginas. Es una... ¿Y eso vino luego de las 12 páginas? Claro, empezamos haciendo para un... Hay un semanario que se llama Scorpio, igual que había, no sé si sigue saliendo, sí. Había uno acá, ¿no? En esa revista querían un personaje que saliera todas las semanas. Es difícil hacer una historia de 12 páginas semanales con continuidad y sin romper la cadencia de entregas, ¿no? Nosotros lo conseguimos. Con Meglia realmente él tiene un sistema de trabajo que ya te habrá explicado y que, no sé, verán o habrán visto. Y a mí los guiones me salían, así que empezamos a hacer historias de 12 páginas semanales durante casi 2 años. A partir de lo cual, como el personaje tuvo mucho éxito en el semanario, el editor decidió convertirlo en una revista propia, hacer un mensuario de 96 páginas que se llamara Cyber Six. Y ahí está, saliendo hace casi 10 meses. ¿Qué estás haciendo aparte de eso? Aparte de eso estoy trabajando con Rizzo, una historia que me resulta muy atractiva. Con Rizzo hemos trabajado mucho también. Es un dibujante notable, ¿no? ¿Qué estás que trabajó con Rizzo? Sí, es un gran dibujante. Rizzo está trabajando ahora en un exasperado blanco y negro, en una cosa de contraste muy brutal, donde no hay medios tonos, ¿no? Es un trabajo muy lindo de luces y de sombras, casi por momentos de sombras chinescas, como una cosa como el teatro negro, una cosa realmente muy impresionante. Y hemos terminado una historia, una monstruosa historia infantil, protagonizada por chicos, pero que en realidad no lo eran, sino que era una especie de monstruo disfrazado de niños. Y ahora estamos haciendo una historia ambientada en el futuro, esos futuros tristes que uno hace mirando el presente, ¿no? Que se llama Borderline. Es una historia muy fuerte, que seguramente también haremos en Comic Book aquí en Buenos Aires pronto. Carlos Quillo, editor. Sí. Eso de editar revistas en realidad es un apéndice de la tarea. Digamos, tenemos una producción de cómics con Meglia, con Saborido, con Rizzo, con Mandrafina, es decir, un montón de material que producimos con más, porque también como trabajamos, compartimos la oficina con Sacomano, él también trabaja con O'Keefe, y trabaja con Dacol, y trabaja con Ennio, con lo cual hay muchas páginas de historietas que una vez, hace unos años, nos dio la idea de hacer la revista Puertitas, a partir de lo cual generamos una pequeña editorial que, nada, creo que la hacemos porque somos vanidosos, porque queremos que los amigos miren las historietas que andamos haciendo sin necesidad de mudarse a París, ¿no? Está hecho con material ya pagado. Está hecho con material de alguna manera amortizado, claro, sí. Eso no implica riesgos. Bueno, implica riesgo, tenés que comprar papel, hacer la impresión, pagarle al imprentero, pagarle al papelero, no creas que tenés que tener un diagramador, un fotocromista, ¿no? Mirá que parece que es una pavadita, pero te encontrás de pronto con que estás manejando una especie de rarísimo negocio, pese a su marginalidad, un negocio que... ¿Tú trabajaste en publicidad también, ¿no? Yo trabajé muchos años de creativo en agencia de publicidad, sí. ¿Y ya dejaste por completo la publicidad? Eso yo creo que sí, hace casi 10 años, ya que no hago más nada. En realidad, yo creo que siempre hice publicidad
con gusto además, porque realmente es una tarea muy divertida, una tarea que se hace en equipo, que en donde todos tiran ideas, ¿no? Enseña mucho la publicidad. Enseña sobre todo a ser más humilde, ¿no? En un aviso publicitario, en un comercial de publicidad, no hay nadie que sea netamente el autor. Yo recuerdo uno, ese de Café Loyal. Ese sí, esa fue Ese una fue de uno de las los más últimas cosas que fuertes, hice. Sí, ¿no? sí, sí, La oficina sí. de la calle Maipú. En aquella época inventamos un gobernador. Ah, no, el gobernador no. La publicidad no te hace, creo, espero, no te Premiado hace. ese, ¿no? Sí, ganó premios en Nueva York, muchos premios hemos ganado con la publicidad, trabajando con Martín Massey, sobre todo, que es un gráfico espléndido, ¿no? Sí, que está aquí también, comparte la oficina con nosotros aquí, aquí en la oficina de está. Y el. Bueno, no sé, hace muchos años que dejé ya la publicidad porque eso que te empecé a decir, yo creo que hice mucho más tiempo del que hubiera querido publicidad porque con las historietas no podía comer todos los días. Bueno, en el momento en que conseguí una forma de vivir de esto Lo que te gusta. de la historieta, dejé de hacer publicidad. Me gusta más hacer historietas, creo que es lo único que quiero hacer. No me interesa hacer guiones de cine, que me preguntan por ahí, ni novelas, ¿Hiciste guión de cine? alguna cosa, pero esporádica. Trabajé bastante en un guión muy hermoso con Fisherman, con Alberto Fisherman acá, que de esas películas que son tan lindas que nunca se van a hacer, que era basada en una historia de Joseph Conrad, trabajamos, pero años, trabajamos sobre un guión del Gaspar Ruiz, que es una historia muy monumental de un soldado de la independencia, ¿no? Aprendí mucho, Fisherman era un maestro notable en esto de hacer cine, ¿no? Que después fue el que dirigió Las puertitas del señor ¿Tuviste que López, ver ¿no? con el señor López con el guión? Con el guión tuve algo que ver, no todo, también trabajó Máximo Soto, trabajó Andrés Ditela, trabajó el mismo Fisherman. En la base son los capítulos Sí, de. de alguna manera la base fue esa, sí, pero bueno, construido como una historia independiente de la historieta, no era las. No, no se pueden transponer. Yo he hecho adaptaciones de cosas, sobre todo de la literatura a la historieta, y tenés que faltarles el respeto, no podés agarrar una obra y decir hay que hacerla tal cual, porque cada lenguaje tiene necesidades diferentes. No es lo mismo hacer una historieta que una película, ni una novela que una obra de teatro. Son cosas totalmente distintas. Entonces, si vos tomás una historieta de una novela, primero hace pis y caca sobre la novela, porque no, por mucho respeto que le tengas al autor, no lo vas a poder respetar como para hacer a la letra lo que él quería decir. Yo me sentí muy cómodo trabajando durante mucho tiempo en el Clarín. Por ejemplo, Clarín es un medio donde dentro de las limitaciones, un medio que llega a toda la familia, que tiene un montón de obstáculos para decir todo lo que quieras, se trabajaba muy bien. Claro, Trabajo muy bien en Página 12. Página 12 está publicando una historia de una puta en un suplemento, ¿no? Es un diario, también va a toda la familia. Sin embargo, sale esa historia que es muy fuerte y la publican a tal como se la llevamos. Realmente es rara. ejemplar que no tengan problemas nunca, cosa que me parece bien, ¿no? Es un medio seguramente más audaz, pero está bien. Ahí trabajamos muy bien con Mike Casey y con Bernet. Muy Pero bien. yo a nivel revista, decía. A nivel revista, siempre que tenés la mediación de un editor no te sentís muy bien. Yo creo que el trabajo por encargo es lo que te pesa más, ¿no? Si tenés un editor delante que te dice, quiero una historia donde haya un tipo que maneja un hacha en el siglo XVII, y sonaste, porque no vas a poder trabajar tranquilo con un tipo que tiene él en la cabeza una cosa que quiere que vos escribas, ¿no? Lo mejor es trabajar y vender lo que hiciste, ese es el mejor sistema. Yo propongo lo que a mí me Pero vos gustaría. mucho tiempo trabajaste en Urraca, vos. En la Urraca se trabajaba bien, sí, en ese el periodo Inclusive de dirigiste gestión. la revista Superhumor. Sí, también, sí. ¿Y qué pasó? Y nada, salió un tiempo y después dejó de salir. Se Fue una. convirtió, Sí. empezó siendo una revista de historietas y después terminó convirtiendo en un suplemento de humor. Era casi una segunda voz. Claro, cambió en un momento, no sé, por algún temor de la editorial de que hubiera clausuras o problemas, trataron de volcar algún material de su revista madre a la revista de historietas y dejó de ser una revista de ¿No te historietas. hizo Columba? En Columba yo nunca trabajé en realidad. Yo últimamente le vendí material. Columba es un viejo editor de esos que
que me parecen indignos a mí, porque han siempre explotado a la gente, se han quedado con los derechos, no han pagado reventas, no han devuelto originales. En nuestro caso, en estos últimos tiempos, meses prácticamente, accedieron a comprarnos material por una sola publicación en sus revistas, sin tener originales y pagando un buen precio, que es lo que se espera de un editor, ¿no? Yo jamás les daría el material para que sea de ellos. El material es mío. No lo sé, no lo sé. Aceptaron ese tipo de condición, nos pareció ¿qué fantástico. ¿Qué le decís a un chico que quiere ser escritor de historieta? ¿Qué le digo? Y no sé, ¿qué le puedes decir? Que nada, la gente que quiere ser algo, por más que le digas cosas, en general uno lleva una determinación que te va a conducir a lo que vos quieras hacer, ¿no? Yo no le digo nada, le digo que le meta, ¿no? Hay tiempos mejores, tiempos peores. Hay quien dice, en esta época es malo empezar. Y empezar en el 70 también era malo porque la historieta también estaba en decadencia, después hubo un pico de bonanza, ahora está más caída. Son periodos que van y vienen, ¿no? Es como la vida de los actores, ¿viste? A veces tienen trabajo, a veces no. Tienen un bolo acá, un protagónico allá.